Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar. Nuestro ADN, decodificar. Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas. Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía. Hubo un vacío, no crees en casi nadie ya. Hasta has querido prescindir de acá. Pero aún quedan fuerzas para continuar. Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar. ¿Cuánto tiempo nos ha tocado soportar? Muchas veces quejándonos de vanidad. ¿Cuántas veces de la muerte nos toca escapar? Ella está allí, de todas las maneras y en cualquier lugar, afrontando esta dura realidad. A cada quien le toca de distintas maneras. Por más que hayan clases que no se olvidan, y hayan historias que no se repitan, aquí la escuela de la vida continúa sin medida, comunicando experiencias a través del hip hop. Sin altanerías, plim-plim y groserías, pura poesía, conjeturas positivas para enriquecer nuestro autoestima. Cero egoletría, ni idolatría, porque son extremos que nos debilitan. Oye, no voy a caer en el extremo de Bolívar del decreto de guerra muerte, pero desde el punto de vista político y moral es algo así. Es algo así. Porque cada quien tiene que asumir su responsabilidad. ¿Dónde está la eficiencia administrativa y eficacia político-administrativa, productiva y la calidad revolucionaria? La calidad socialista. Hay mucho contrarrevolucionario enquistado que no solo no hace nada para arreglar los problemas, sino que más bien él es parte del problema, el contrarrevolucionario o el corrupto, o el que no atiende a los trabajadores. Un día de repente un helicóptero, 10 de la mañana, un general y un poco oficial. Me dijo un coronel, capitán, dentro de media hora deben estar disparando los morteros del escuadrón. Media hora, a disparar los morteros. No es el papelito, ¿no? Que sí, los morteros disparan. Y no. A disparar los morteros, allá está el blanco, fuego, ¡pum! Están en el blanco los muchachos. Unos muchachos analfabetas casi todos. ¿Sí? Y los gritos de mis soldados. Farfán, centauro del vacío. Farfán, aliento viril. Farfán, blasón del frío. Farfán, áureo buril. Y las causas. ¿Por qué no se previó el suministro permanente de materia prima? La justicia. Entonces, hay que averiguar bien las responsabilidades. A Nicolás. Eficiencia político-administrativa, económica, productiva y calidad revolucionaria. Tomando la inspiración del maestro Alfredo Maneiro. Yo lo he repetido no sé cuántas veces, compañeros. Si nosotros, hace poco lo dije, si nosotros inauguramos una fábrica, puede ser de la mejor tecnología del mundo, y la dejamos como una isla en el mar del capitalismo, esa fábrica va a fracasar, se la traga el mar capitalista. A veces la falla es, ¿cómo se llama? No provocada. Pero a veces es provocada. Les voy a poner un ejemplo. Una vez inauguramos una procesadora de leche por allá en una zona fronteriza. Igual, a los pocos meses estaba paralizada. No había leche. Porque la mayoría de los productores de leche preferían vender la leche en el país vecino que entregársela a nuestra fábrica procesadora. Es darle poder a los trabajadores. Que puedan. Entonces ahí donde la culpa está en los escalones superiores. Por eso hay que establecer responsabilidades. No, nosotros no podemos cruzarnos de brazos y permitir que esto siga ocurriendo. No, para nada. Solucionar los problemas
Hay que mirar incluso el esquema administrativo de funcionamiento. Los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse que busquen cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia, decía Simón Rodríguez, escribió, sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos, porque no satisfacerlos es padecer. Enfrentar y triturar, esto que voy a decir, acabarla. Ahora hay que pensar, y hay que buscar enseñanzas en la realidad, de mucha gente incluso con viejos vicios, qué sé yo, corrupción, etc. Seguramente vas a fracasar. Si no has asumido esto como un todo, como un problema del gobierno nacional, regional, estadal, ¿no? Correspondencia, el Partido Socialista, la plata que yo asigné, si pasó un tiempo determinado y no ha habido esto y esto y esto, ¡pam!, se tiene que prender una alarma. Como pasa con un carro cuando se le va a acabar la gasolina, pues tiene que prenderse la luz roja. O un avión que vea en picada, no sé qué, prende una alerta, un sistema, o un breaker, una sobrecarga y se va el breaker, ¿verdad? Un sistema. O el cuerpo humano, una infección, una fiebre, alerta. Si tiene que ser. Tiene que ser así. Si no, es la nada. La nada. ¿Eh? El sacudón o la noche. Y cuando digo el poder es los que tienen potestad, capacidad para hacer esto, esto, esto y lo otro. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Yo no sé si me estoy explicando, Jorge. Sí, presidente, estamos efectivamente en un gran esfuerzo en el cierre de un ciclo. Ah, no, yo no dije una cosa. ¿Ustedes recuerdan? Dura, yo pido excusa al pueblo de Cumanacoa. La plata que yo pariendo por ahí después que nos vinimos, ¿te acuerdas, Nicolás? De las inundaciones. Entonces yo cumplí, yo terminando fisioterapia, con un dolor por aquí, un dolor por allá, recorrimos todo aquello, amanecimos por allá, recogimos novedades, mandamos para allá una gente, mandamos aviones, helicópteros, agua, comida y novedades, pues. Y luego aprobé los recursos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué quieren? ¿Que yo me vaya a hacer las casas también? ¿O hacer los acueductos también? Ahora, Nicolás, del caso particular al caso general, porque no es el único caso. No es el único caso. No es el único caso. Yo asumo mis culpas. Pero cada quien que asuma las propias. Desde ti, Nicolás, para abajo. Responsable, asuma su responsabilidad. Estudiar, a prepararme si no estoy bien preparado para esa tarea. Yo como trabajador debo tener el poder de comunicar esa novedad. Imagínate, un negocio por aquí, un negocio por allá, no les importa para nada si la fábrica funciona o no, y cuál es el estado de la moral de los trabajadores, ni la productividad, ni mucho menos el socialismo. Entonces estamos obligados nosotros, gobierno, partido, etcétera, a tomar las medidas más radicales. El nuevo gobierno de Chávez, y este nuevo gobierno debe ser el mejor gobierno de todos los que por aquí han pasado. Sí. Y están muy pendientes de lo que uno le dice, pues. En parte tú como que eres un ejemplo, pues, o por lo menos una influencia. Y, coño, eso es un peso que cae encima de tu hombro, pero al final, si estás haciendo las cosas positivamente, tienes la conciencia limpia, porque sabes que no le vas a influir a nada malo. Pues. Los menorcitos, por ejemplo, uno les dice algo y lo hacen, pues. En estos días me llegaron un montón de ellos, me rodearon, bueno, y empezaron a rapearme, pero con puras groserías, man. O sea, ya tenían el chip en el cerebro de que para rapear tienen que decir grosería, man. Entonces yo le dije a uno de ellos, le dije, porque querían que yo le respondiera, yo le dije, no, man. Si tú me rapeas algo que no tenga ni una grosería, yo te la conté. Y hasta el soldado y todavía no me han dicho más nada. Pero cada vez que paso por ahí empiezan a cantar las canciones mías, bueno. Me hace sentir en parte como que satisfecho. Chévere. Mira.
mira, mira. Tengo mucho que decir y antes de morir me tengo que distinguir del resto. El camino del pecado me ha dejado con el corazón hinchado y el bolígrafo molesto. Cada noche pido al Padre que me ayude para que mis canciones no me torne vulgar y grotesco. Pero cada que te doy reproducir solo me sale decir: ¿pero qué mierda es esto? Nada cuesta ser honesto, hablar de mujeres no te va a llevar un puesto. Vive sumergido todos en una ilusión de que son rico y ricón, definiéndose por lo que llevan puesto. Yo no tengo presupuesto y aunque soy de barrio nunca he tenido un arresto, porque no dejé que la corriente de la moda me pusiera una pistola en cada mano para sentirme gigantesco. Yo sé que no te parezco y que no sueno fresco, ya que no tengo puta que me aclamen. Además de la musa y de mi locura exquisita, no tengo ninguna otra amiguita que me llame. La vida sigue tratando de pisotearme, no tengo tiempo ni siquiera para quejarme. No tengo ninguna ambición que le gane a mi pasión de decir lo que la verdad me reclame. La presión no se acaba mientras vivo entre la par y la espada. Tengo que ser cauteloso y preciso si acaso diviso de plato una entrada. Traigo montones de metas frustradas en cada gota de mi frente sudada. No tengo tiempo para rumbas planeadas, pues si me descuido el hambre me dará una estocada. Qué fácil es cantar y firmar de matar. Difícil es rapear para despertar la razón. El rap está en reversa en una extraña condición, pudriéndose con el virus de la contradicción. Qué fácil es rapear y firmar de matón. Difícil es cantar para despertar la razón. El rap está en reversa en una extraña condición, pudriéndose con el virus de la contradicción. Este es mi barrio, man. Llevo aquí 23 años, probablemente quizás llegue a morir aquí todo, bro. No me fastidia la idea. Este barrio lo conozco como la palma de mi mano, y él me conoce a mí, pues. Territorio, en sentido literal. ¿Sí? Espacio. Es... Bueno, hay mucho, también hay personas que consideran el territorio como algo que ellos pueden reclamar, pues algo que... Si una persona tiene una huella en un sitio, yo dejo la mía y automáticamente estoy marcando ese territorio como mío. Literalmente hablando es esto, pues, espacio, ocupar algo. No sé qué otra definición podría darte. Bueno, hay proverbios que dicen que el hogar no es tu casa, sino donde está tu corazón y todo eso. Yo soy de los que cree eso, porque la palabra hogar no la podemos simplemente reservar a la casa familiar o a donde tú te criaste, pues. Yo, por ejemplo, me he sentido en hogar estando en casa de amigos, weón. Me he sentido en hogar estando con gente desconocida, pero que me entiende, o que por lo menos me acepta. Entonces, creo que hogar sería más bien donde tu corazón está cómodo, totalmente cómodo, donde no siente que hay limitaciones, donde siente que puede ser libre, donde siente que puede manifestarse, pues, sin ningún tipo de pena. Y familia, bueno, creo que es muy ligado a eso, pues. La familia, hay un dicho que dice que los amigos son la familia que nosotros elegimos. Y yo creo en eso. Ahora, el núcleo familiar es algo que me parece muy importante, algo que se está degenerando hoy en día, pues. Pero que considero que es la base de todo, pues. Si no se alimenta la familia, no hay civilización para el futuro, pues. Considero que es lo más importante en una civilización. Hoy el día volvió a nacer para empezar de nuevo. Es el momento perfecto para derrotar el miedo, porque no existe nada imposible cuando me atrevo. Dedicado a aquellos que siguen diciendo que no puedo. El mundo es una rueda que no deja de girar. Todo puede pasar al abrir y cerrar tus ojos. El más pequeño puede convertirse en un Goliat si sabe luchar por la grandeza superando al flojo. Deja la excusa, aquí solo triunfa el que quiere. Lo que te hiere a veces ayuda a que te superes. La disciplina es el secreto, una vez que la adquieres comienzas el viaje en dirección a quien realmente eres. Siendo sincero, la vida ayuda a los guerreros. La duda estrangula al tonto, nada intenta y queda en cero. Buscas dinero, está bien, más compañero. Asegúrate de saber cómo vencerte a ti primero. Yo soy de creencias cristianas, amigo. La Biblia, por ejemplo, dice que la mujer tiene que ser tratada como un vaso frágil, tiene que ser la corona del hombre. Y actualmente creo totalmente en eso. O sea, una mujer puede ser totalmente delicada, totalmente hermosa, pero no significa que las mujeres estén solamente limitadas al hecho de ser, digamos que servidoras del hombre. Hoy en día ya las cosas no son así. Creo, es más, creo que las mujeres serían, a mi entender, serían el ser más,
diría perfecto, pero es que yo también soy perfecto, todos los hombres son perfectos, la, me refiero a que más aventajados. Tienen demasiadas cosas que nos aventajan en muchas cosas, tienen demasiada intuición, tienen demasiada elegancia, tienen, saben por naturaleza qué es lo que le pasa a uno, el hombre. Nacieron para ser complemento de uno y parece que tuvieran programada mentalmente y espiritualmente para eso. Considero que son el ser más admirable que existe. Sin ella, bueno, ni siquiera valiera la pena nada de lo que hiciéramos, ¿no? Todo lo hacemos con el sueño de tener una buena mujer al lado. El recurso literario más usado, el recurso romántico por excelencia, la materia prima de los poetas, pero, o sea, la mayoría de las personas aquí hoy en día piensan que el amor es como algo que les va a nacer, un sentimiento, pues, algo que lo va, de alguna manera lo va a jalar desde el pecho y va a hacer que todos sus problemas se solucionen, que va a ser un sentimiento que lo va a desbordar. Yo personalmente me he dado cuenta de que el amor es más una decisión constante, ¿no? Porque si te pones a darte cuenta, alguien que realmente ama a otra persona lo demuestra por el sacrificio. Lo sabemos desde, o sea, desde la cría de los animales hasta nuestras propias madres, nuestros hermanos, todo. Cuando se sacrifica uno por alguien, está dando una muestra absoluta de amor. Y yo considero que el amor es una decisión constante. O sea, el hecho de responsabilizarte por otra persona y hacer que esa persona sea la protagonista de tu historia. Ya el hecho de tener un sentimiento, de tener una emoción que te desborde, eso no necesariamente tiene por qué ser así. Aunque siempre lo es así al principio. Después se convierte en algo que tú decides todos los días. Por eso se dice que el amor es el combustible necesario para que la civilización quede, o sea, sea lo que tenga que ser, pues porque es una responsabilidad constante de sacrificarse por el hermano. Sería de hacer que la especie sobreviva un poquito más. Requiere sacrificio constante. Renuncia a ti mismo para no satisfacer, sino ayudar al otro. O sea, renunciar a sí mismo es prácticamente volverse una especie de santo que ha entendido que no todo en esta vida gira alrededor de uno mismo. Porque desde que nacemos hasta que morimos, todo nos enseña que nosotros somos los protagonistas de todo. El amor nos rompe esa idea. Nos hace saber que no somos el ombligo del mundo. Y cuando estamos enamorados ni siquiera queremos ser el ombligo del mundo, sino que esa otra persona sea el ombligo del mundo. Por eso, esto no solamente es amor romántico, me refiero a todo tipo de amor. Amor fraternal, amor materno. El amor como tal, para mí, es el sacrificio de la persona por otra persona. Al igual que tú, yo también tengo en qué pensar. Una barriga y una cartera clarita. Un porvenir que deja demasiado que desear. Y una ruma de mis defectos que tengo que organizar. No tengo nada para gastar, solo tinta y calle. Y una plegaria para que mi recelo no me falle. Estoy escribiendo para que la ignorancia se desmaye. Y para que mi cerebro lo ve y que mi corazón se calle. Si me vas a apuntar no falles, o mejor no apuntes. Que eso de las amenazas no creo que te resulte. Vengo de un pueblo donde te matan para que te ajustes y para recordarte que la seriedad no se interrumpe. No me preguntes por la fama que todos persiguen para dejar que el lujo momentáneo lo castigue. Porque no pienso dejar que lo material me prive de la facultad de escribir lo que mi espíritu pide. A mí no me convide a tu mundo moderno, que tú solo eres otro virus para este mundo enfermo. Viviendo en el paraíso que te vende el infierno, creyendo que ser novedad es un privilegio eterno. Aunque no duermo, yo descanso cuando me hacen tinta y letras pintan de blanco mi trayectoria oscura. No soy un cura, pero sé que cuando Dios se afinca es para que tú consigas contra lo hago tu más grande altura. Musicalmente hablando, es en parte hay esperanza, porque no me gusta quitarme la esperanza a mí mismo, pues. Pero si te pones a analizar en plano general cómo va todo y en qué dirección va todo, es muy deprimente. Es muy deprimente. Hoy en día, si estamos en pleno 2021 y el hedonismo se convirtió en prácticamente lo principal de la idolatría mundial, es el hedonismo. O sea, los jóvenes lo único que quieren sentir es placer, porque es el que se levantan, lo que le venden en la música, en la televisión, en la película, es placer. No me lo puedo imaginar. Me hace sentir un poquito depresivo y todo. Pero como te dije al principio, hermano, siempre hay esperanza. Estoy segura de que siempre va a haber gente que va a buscar esparcir un poquito ese cambio, esparcir un poquito la cordura, el sentido común, que en todas las generaciones siempre falta un poquito, pero que cada vez se está convirtiendo en algo más agresivo. Vino a mí, esa es la palabra. Vino a mí. Me gustaría explicarlo a la perfección, pero es que cada vez que me preguntan por qué lo hago, simplemente me nace decir por qué debo hacerlo. Es un
Es una especie de, en parte es una responsabilidad social, porque te das cuenta de que cuando escribes una canción y hay personas escuchando esa canción y hay jóvenes de tu edad, menores o inclusive mayores, inclusive adultos, que de alguna manera están teniendo una opinión respecto a eso y que el mensaje que tú escribiste realmente dio en el clavo, te das cuenta de que se convierte en una responsabilidad social, pero el hecho de por qué escribo es algo totalmente innato, algo que dentro de mí me hace necesitarlo, pues. Tanto así al punto de que si pasan 2 o 3 semanas que yo no agarro un lápiz, un papel, que no hilo una frase, que no escribo una rima, siento que básicamente todo ese tiempo es tiempo muerto, tiempo perdido. La moda está yéndose para otro lado, el género urbano está prácticamente deformándose y todo eso. Y la temática ya no se presta atención, ya nadie le presta atención al contenido y todo eso. Pero lo estoy haciendo porque sé que en el futuro por lo menos va a haber esa minoría de la que te hablé, que le va a gustar ese tipo de tema. Estamos muy ocupados, sintiendo el éxtasis de las mil y un estímulos que nos están dando ahorita, las nuevas cosas, las nuevas tendencias, las nuevas modas. Estamos agarrando nuestros propios recursos y lo estamos volviendo nada. O sea, literalmente no nos interesa hoy en día que una sociedad o una aldea se quede sin agua con tal de que tengamos una Coca-Cola fría en nuestra mesa. No sabemos que eso está relacionado y que así como, no, como le quitaron esa agua a esa aldea, también puede que en un momento se convierta en un problema más general, lo cual es totalmente probable, muy muy probable. Este planeta está muy 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 condenado desde el momento en que el ser humano se posó sobre él. De hecho hay personas zoroastristas y personas de otras creencias que alegan que nosotros el ser humano somos el virus del planeta, pero. Venezuela está ardiendo, hay miseria lloviendo y tú hablando de drogas y plata, conociendo la influencia que tiene la música entre los menores. Tú tratas de vender una imagen de gatillo alegre que con orgullo se arrebata. Hoy hay cárceles llenas de muchos que solo querían ser tu copia barata. Una inclinación a autodestruirnos, a inclinarnos hacia lo malo, hacia lo que sabemos que es prohibido, a lo que sabemos que está mal. Religiones le llaman pecado, otras psicólogos le llaman que tenemos el gen de la maldad. Tenemos algo malo en nosotros. Queremos destruir todo a nuestro paso, queremos destruir lo que tenemos que es nuestro y no nos sentimos como nuestro. Más, eso no significa que no seamos nosotros también la cura, porque eso es lo irónico del caso. El ser humano es el veneno y es la cura al mismo tiempo. Solo nosotros tenemos la capacidad para hacer que este infierno se convierta en un cielo, pero tiene que ser de una manera colectiva y nosotros, al parecer, mientras más pasa el tiempo, más perdemos la habilidad de conectarnos colectivamente. El colectivismo se ha convertido en algo pasado de moda y eso, a mi parecer, la estrategia más descarada que ha hecho las industrias y todos esos altos jeques, altas élites, para hacer que sencillamente el planeta no cambie, desunirnos, hacer que nosotros ya no sepamos cómo actuar en conjunto. Bueno, nos hacen mercancía y nos hacen, o sea, nos venden una película, man. Una película de que nosotros somos lo único que interesa, pues. De que si no tienes el placer individual, si no tienes la realización individual, o sea, tu vida no sirve para nada, pues. Y en eso nos olvidamos lo que son las labores sociales y todo eso. Por eso es que ya nadie quiere ayudar al prójimo, hermano. Todos quieren tener todo para ellos. Todos quieren tener los bolsillos llenos. Otilio Ernesto Ramos Abreu. Trotanotas. César, es mi hermanazo. ¿Qué? Jesús López, camarógrafo. Jesús López, director de fotografía, camarógrafo y uno de mis hermanos más queridos. Pienso que la amistad es una de las cosas principales que nosotros debemos tomar en cuenta para enfrentarnos a la vida. Estas son las canciones que hacen falta. Levanta el ánimo, presta atención. Porque de lo malo también se aprende lo bueno. No importa cuántas veces te empieces, lo importante es cuánto te levantes. Yo nada será igual.
ya nada será igual, ya nada será igual. Dudaste más de lo normal, más de lo normal, dudaste más de lo normal. Tiempo para meditar, tiempo para recapacitar, tiempo para enfocar, date un tiempo más, date un tiempo más. Yaman, interioriza, analiza, si tuvimos que aprender en estos días. Del amor al odio solo un paso das, así que avanza y no te quedes atrás. Solo desde la pantalla viendo la vida pasar, solo desde la ventana el sol contemplar. Quiero ser la brisa que te acariciará, los pajaritos mi mensaje te darán. Ellos te dirán, te susurrarán, ellos te dirán, te susurrarán. Feel, feel, feel. Tu gélido silencio lo transformo en poesía. Te la dedico en estos días. A la distancia te quería, a la distancia te quería. Pero tú no creías, dudabas tanto de mi vida, de lo que decía. Nada te convencía,